Buenas a todos. Miren, ando haciendo el desayuno por acá. Voy a hacer unos hot cakes. Y ya el lunes ya va a ser Navidad. Ya va a ser Navidad el lunes. Hoy es día sábado. Me parece que es día 22. Y bueno, miren, ando preparando por acá el desayuno. Miren, ya tengo acá todo listo para preparar unos deliciosos hot cakes. Voy a ocupar aceite de coco. Y le voy a poner su respectiva salchicha y su huevo. Así que, pues, manos a la obra. Le voy a poner aceite de coco, una cucharadita. Y ya nos vamos, ahora sí ya nos vamos. Vamos de compras, vamos a ir a comprar algunas cosas. Voy a comprar el pavo, vamos a ir a comprar el pavo. Estoy bien contenta porque vamos a ir a comprar el pavo y voy a enseñarles la preparación. A ver si no pasó Navidad ya para ese entonces. Y mi esposo descansó el día de hoy, ¿cómo ven? Y como les digo, vamos a ir a traer el pavo. Y vamos a hacer otras compritas. Me voy a comprar mi celular. Estoy bien contenta porque voy a comprar mi celular. Al fin voy a tener celular. Vamos a comprar el pavo. Llegó el pavo. Corta de pollo. Están baratos, ¿eh? No, este es bochero. Antes que se acabe. El más grande, Están súper pesados. Ya llevamos nuestro pavo. Llegamos a la casa, pero ahorita nos vamos a regreso. Tengo el pavo y el refresco. Llegó la cena navideña. Pavo, refresco. Y miren por acá, mi esposo compró un pollito asado. Porque tenemos mucha hambre y antes de irnos para allá vamos a comer. Miren, trae su arrocito.
salsitas, salsita picante, cebollita, muy muy mexicano, pollito asado. Ah, pues. Y la salsa es arroz. Miren, les voy a enseñar las cosas que compramos para el festejo. Para el día de Navidad, compramos botanas. Obviamente, pues se necesitan botanas para ese día, para pasar la noche después de la cena y el convivio. Miren, compré recaudos para el pavo. Compré papas para la ensalada. Ahí tengo zanahorias en el refri. Compré los chiles en vinagres que no deben de faltar. Y compré pimientos porque pienso hacer una lasaña. Acá tengo la pasta. Pues voy a hacer una lasaña porque a mi hijo le encanta la lasaña. Así que es lo que voy a hacer ese día. Y pues, por supuesto, compré la mayonesa para la ensalada y para marinar el pavo. Hoy les voy a enseñar cómo marinarlo, cómo prepararlo. Miren, por acá tengo al rey de la fiesta. Nuestro pavo. Este pavo pesa aproximadamente 7 kilos. 300 y tanto me salió, miren. Sí salió económico. Lo voy a sacar de su bolsita porque aún está un poco congelado. Y lo escogí así porque pues pienso marinarlo hoy. Ya ven que siempre los pavos vienen súper congelados. Y pues este no, este está más o menos. Ese de coronita. Eso es mi plato, me gusta. Andamos viendo los regalos. Si aún no nos convencemos. Me voy a comprar una chamarra porque hace mucho frío allá en Guadalajara. Así que voy a comprar una chamarrita. Miren, ya me he comprado mi teléfono. Preprotector y toda la cosa. Eso es para cargarlo. Es para cargarlo, sí. Voy a buscar mi chamarrita. De estar bien caras aquí. Mira, en Guadalajara hace calor frío. Hace frío en Guadalajara. Digo que tú aprovecho. Andamos aquí en una tienda que venden cajitas de regalo, cositas para regalar. Están muy bonitas. Miren, encontramos esta tarjeta de Navidad. Cada vez es más hermosa. ¿Pero no hay de Navidad? Es, parecen revistas. Pero son tarjetas. Mira. Mira, mami, le quiero mandar una a mi Yami. Feliz Navidad, abuelos con amor. Ay. Queremos churros. Yo quiero uno de 15 pesitos. De 3 unidades. ¡Qué sabroso! ¿Cuál es el mío? Provechito. Amigos, estoy súper cansada. Ya llegamos, ya estamos aquí. Nos vamos a poner a marinar nuestro pavo. Y bueno, miren, por acá anda el pavito. Y pues como vieron, pues ya me compré mi celular. Ya compré mi celular, miren, acá lo tengo. Pues yo únicamente lo quiero para llamar. No lo quiero de lujo. Aquí está, miren. Mi esposo me compró un... me lo compró con un cargador. Ya gracias a Dios ya tengo mi celular, ya puedo llamar. Ya me pueden llamar también. Ya voy a poder
entrar a mi Instagram y platicar con ustedes, mandarles historias, qué sé yo. Que me sigan. Síganme por favor a mi Instagram. Ahora que me vaya a Guadalajara voy a estar mandando historias. Y bueno, miren, ya tengo celular. Y quiero enseñar las cosas que compré. Compramos un turista mundial porque en la Navidad no queremos aburrirnos. Así que vamos a ir practicándole desde ahorita. Y bueno, voy a descansar un rato y me voy a poner a marinar el pavo para que vean cómo lo hago. Bueno, voy a jugar un ratito. En lo que descanso voy a jugar un ratito acá el turista mundial. A ver qué tal ir practicando para la Navidad. Bueno, vamos a empezar a hacer el pavo y lo primero que voy a hacer es moler ajo. Vamos a ocupar 4 ajos por kilo de pavo. Y yo tengo por acá aproximadamente 2 cabezas de ajo. Entonces hay que calcularle más o menos. Son 4 ajos por cada kilo de carne. Entonces voy a ponerle sal. Es la cantidad de sal que le voy a poner a mi pavo para salarlo. Pero no se puede comprar ni vender. Ponerle 1, 2, 3 cucharadas soperas de sal. Por acá tengo 20 pimientas. Voy a ponerle comino. Le voy a poner 3 ocasiones comino en esta cantidad. Le vamos a poner esta cantidad de clavos. Voy a ponerle 1/4 de taza de vinagre. Así que voy a ponérselo. Le voy a poner 2 cucharadas sopeadas de mayonesa aquí a mis condimentos. Y miren, por acá tengo agua y voy a ponerle agua. Vamos a estarle poniendo agua hasta que quede un poco líquido. Y miren, por acá tengo una franelita y tengo un vaso. Y lo que voy a hacer es empezar a colar mis condimentos para empezar a inyectar a nuestro pavo. Y me detengo por acá jeringas comunes y corrientes, así que vamos a empezar a inyectar a nuestro pavo de esta manera. Así vamos a inyectar a todo nuestro pavito. Le vamos a inyectar todo el líquido con sabor a nuestros condimentos. Hay jeringas menos peligrosas y más gruesas. Entonces esas también podrían ser otra opción. Y miren, ya acabé de inyectar mi pavo. Y lo siguiente que yo hago es untarle mayonesa. Entonces voy a untarle mayonesa a todo el cuerpecito de mi pavo. Y después le voy a poner mis condimentos. Le voy a poner cebolla y le voy a poner hojas de laurel. Si les da un poco de no sé qué, pueden usar guantes si ustedes desean. Yo voy a usar mis manos. Mi pavo ya no lo relleno. Si ustedes gustan rellenarlo, lo pueden rellenar de cualquier tipo de relleno que acostumbra a la gente poner, ¿no? Dentro de los pavos. Acostumbra ponerle carnita molida con papas, zanahoria, pasas, qué sé yo. Todo el condimento que sobró voy a ponérselo a mi pavo. Acá tengo mi condimento y se lo voy a untar a mi pavo. Voy a ponerle cebolla, hojitas de laurel, pues ya he terminado de marinar mi pavo. Voy a taparlo con papel aluminio y lo voy a meter al refrigerador. Y hasta el día lunes voy a meterlo al horno. Y mientras, pues ya saben cómo lo preparo. Así que pues voy a meterlo a
mi refrigerador y ahí lo voy a dejar para que se marine muy rico y muy sabroso hasta el día lunes. Y bueno, amigos, miren, ya hasta aquí voy a despedir este video. Ya terminé de hacer mi pavo, estoy muy cansada. Y bueno, miren, me voy a descansar. Diosito me los bendiga a todos, cuídense mucho y espero les haya gustado la manera como hago el pavo. Así que pues nos vemos hasta el próximo video. Bye.